durante 13 años de carrera nunca habíamos tocado un tema social o político, pero creo que siempre habíamos escrito un poco de lo que vemos, de lo que vivimos, de lo que sentimos. Y en estos dos años en los que estábamos creando este disco, la violencia que alrededor de nosotros creció de una manera muy estúpida y muy, muy grande, ¿no? No solo en Nuevo León, sino en muchos otros estados del país. Y era casi imposible para nosotros no hablar de esta rabia que sentíamos con lo que estábamos viendo alrededor de nosotros. Veníamos, yo creo que de superficie para acá veníamos escribiendo cada quien por su lado y trayendo las canciones a Jumbo y viendo pues cuáles quedaban mejor con unas con otras o cuáles podían estar en un disco. Y el productor y el management nos propusieron volver a hacer algunos temas juntos. Nos fuimos Charlie, Alex y yo a un desierto que es cerca de Monterrey, en Villa de García, que se llama el desierto de Icamole. Y nos encerramos en una hacienda un par de días nada más, pero en un lugar donde no entraba ni la señal de celular ni nada. Entonces estábamos en dos días totalmente metidos y concentrados, y me acuerdo que Charlie traía este riff alto al fuego y empezó a salir la letra muy natural, sin pensarlo. O sea, nunca nos dijimos vamos a sentarnos a hablar de esto, sino lo primero que nos salió de letra tenía todo que ver con esta rabia que coincidíamos los tres que sentíamos. Entonces nos la pensamos mucho porque nos sentíamos extraños hablando de algo social y político, como nunca lo habíamos hecho, y no queríamos que pareciera oportunista, es decir, vamos a vender discos hablando de algo que todo el mundo siente. Y tratamos de hacerlo con el mejor gusto posible, tratar de no hablar de algo muy directo, sino de la violencia en sí. Y con la importancia del tema, creo que lo agarramos también como título del disco, sin ser un disco conceptual de esto, ¿no? Pero pensamos que era importante hablar de esto y hablarlo bien y ponerlo de salida. Tiene una vuelta brusca en cuanto a que en superficie estábamos planteando hacer un disco experimental totalmente. Estábamos en una disquera, era Noise Lab, en un sello que es Noise Lab, que también te plantea un panorama pues, más alternativo, más rebuscado. Ellos nos propusieron al productor Phil Vinal, que había trabajado aquí, bueno, que trabaja todo lo de Zoe, y que pues, también había hecho otros grupos en todo el mundo que apuntaban hacia eso. Y es un tipo de producción, yo digo destructiva, porque grabas un chorro de cosas y luego las tuiqueas y las destruyes y las volteas y las cortas y tratas todo el tiempo de hacer lo menos convencional posible. Es decir, esta canción, y Phil decía, no, eso está muy tuércemela, las estructuras, no, tuércelas, largas, el coro al final, todas las cosas menos convencionales. Y en su momento estuvo bien, bien sabroso hacer ese disco, todos metiendo un chorro de instrumentos, cada quien experimentando mucho. Y con Chuy Flores, que habíamos trabajado los primeros tres álbumes, es todo lo contrario, es, dame una parte bien concisa, vamos a hacer unas canciones que sean pues lo más fuertes y concisas posibles. Entonces en un principio como que cambiar el chip te cuesta un poco, porque pues vienes oyendo una canción y se te viene a la mente un chorro de cosas y de lo que venías haciendo, un chorro de tracks y armonías, y vamos a meter un teclado y una guitarra y la volteo y la corto, y de repente pum, no, es con Chuy, vamos a hacer cosas bien contundentes. Y por ejemplo en Alto al Fuego es pues una línea de guitarra, un bajo, una batería y una voz. Entonces decía Chuy, vamos a tratar de sonarla con tu parte sea lo suficientemente buena para que con una sola guitarra esté este set, ¿no? Y desde el demo Charlie había cantado esta segunda toda la canción, entonces más que una armonía era como plantear una rola a dos voces y se quedó así. A veces es un tema que yo planteé hace muchos años para la época que estábamos componiendo para Dead Day Pony Play, el segundo álbum, y era una canción, era una polka con este ritmo country en mucho parte de la influencia musical que he tenido desde niño. Tiene mucho que ver con algunas bandas como R.E.M., Violent Femmes, Strumming, así muy, muy, muy contricesco, rock, country rock. Entonces estaba basado en eso, ¿no? Estaba basado, pero a mí nunca me convencía la canción por los versos, ¿no? La canción decía otra cosa, planteaba otra cosa en los versos. Finalmente ya se desechó, la guardamos ahí, habíamos producido este demo con Chetes en su estudio, y nos gustaba, pero sentíamos que había algo raro en la canción que no funcionó. Se guarda, y años después, un día yo ahí como escarbándole, pues empiezo a jugar con esta canción, planteando otra letra, ¿no? Casi siempre es un caminito sobre un flashazo, una idea, y era esto, ¿no? De adivinar y predecir, y como en esa transmisión, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y es una canción muy sencilla, ¿no? Que habla de extrañar a alguien, ¿no? O sea, de la posibilidad de no tener a alguien contigo. Entonces, ya,
salió esta nueva letra y Chuy le pedía a Beto que se hiciera otro planteamiento rítmico y se quita la polca y pasa Beto a este otro ritmo con un cierto, o sea, con un cierto groove de poderte mover diferente, pues, o sea, ya no tan clasicón en ese lado de la polca. Y bueno, pues eso es más o menos la historia detrás de A Veces, ¿no? Volvemos a rescatarlas en el sentido de que a veces, por ejemplo, una dinámica que hacemos Charly y yo de cuando había algo que estaba desechado y de repente, oye, échale un ojo, vamos a lo mejor a revisar esto y esa búsqueda o ese intento de te puede refrescar o la otra persona puede traer a la mesa algo que le genere más vida, ¿no? A la canción, musicalmente hablando, líricamente hablando. Chuy es bien, bueno, en este disco fue individualmente primero y durante el tracking, como que no había ese espacio de que se diera natural, nunca nos ha gustado decir, vamos a invitar a alguien para que nos ayude a que esta canción, a alguien que le está yendo muy bien ahorita, que pudiéramos aprovechar esa amistad y que venga y cante para que la gente de su público, nunca nos ha gustado eso. Sí, sin embargo, sí hay colaboraciones muy naturales, por ejemplo, en Plática, los coros de que hay atrás, una bola de amigos que estaban en el momento echándose una cerveza en el estudio con nosotros, estábamos en este estudio de McAllen, McAllen, Texas, y está un amigo que le dicen Baby Bear, que trabaja en Guitar Center y es el que nos atiende en Guitar Center y se ha hecho muy amigo de nosotros y cuando vamos a McAllen pues salimos y nos damos unas cervezas. Cayó al estudio, estaba otro amigo que es amigo de la infancia de la prepa de Monterrey, que ahora vive en McAllen y también estaba ahí ayudándonos y en el estudio, y a la hora de llegar los coros pues yo volteé y ve gente y vénganse. Esa es la manera en que sea natural. Si en ese momento hubiera estado Chetes o algún Zoé, dices tú, los invitaron porque ahorita están con la gira del Unplugged, se hubiera dado así de natural, es la gente que está alrededor a la hora del estudio, pero grabando el tracking de la música, Chuy no, o sea, estuvo medio intenso y fuerte, se encerraba a sesiones de 10, 12 horas con uno, y llegabas a tu casa y al día siguiente, entonces no había ese espacio. Sí, es muy desgastante, de hecho, Charly y yo nos tuvimos que fletar un proceso que creo que fue bien, bien feo para mí, porque... Y Charly pues estaba ahí de cómplice, pero las voces fue muy agotante porque es un proceso mental bien raro con Chuy, o sea, no nunca está satisfecho, ¿no? Y te quiere ponerse ahí a explorar en otras cosas, escarbar más allá de técnica, de vocalización, más allá de que si está bien cantado o está correctamente planteado. Que productores que están bien felices con lo primero que les das. Y wow, qué increíble, vamos a grabarlo. Y Chuy es, no, nunca está. Yo llegaba a dormir en posición fetal y yo a ver cómo. Así, güey, tengo la verdad, cómoda. Y luego ya agarras la onda y pues que es Chuy, así es bien nazi para producir. Cada vez está más lunático, güey. O sea, cada vez está más loco y en un buen sentido, ¿no? O sea, es un muy buen productor, es un güey que nos conoce a los cuatro. Que crecimos con él, o sea, es contemporáneo de nosotros, él tocaba indistintamente con nosotros la guitarra, un increíble guitarrista, así impecable, y tiene una noción musical de armonía, de piano, o sea, sabe bien, muy bien su trabajo. Entonces, también es un tipo de personaje muy polifacético, muy, muy raro, porque hace música para niños, es el director musical de Intocable, o sea, Intocable, o sea, hoy por hoy es, o sea, como una parte creativa de Chuy Flores, ¿no? También.